Vamos a hablar de un tema sumamente importante para los padres, especialmente en este país, quienes tienen niños pequeños y, bueno, se les empieza a dificultar un poco que ellos sigan hablando español, especialmente cuando empiezan a ir a la escuelita y están expuestos a tanto inglés. Una profesora directamente desde España nos va a ayudar con algunos tips el día de hoy y me da muchísimo gusto recibirla, María Cerezar. Profesora, ¿cómo está? Hola, buenas, muy bien, encantada de saludaros desde España. Muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias. Un saludo hasta la madre patria. Cuéntenos, ¿qué es el bilingüismo? Pues mira, el bilingüismo es la capacidad que tenemos todos de poder comunicarnos en dos idiomas distintos. Y es algo fundamental en nuestras vidas y yo creo que no debemos de perder y tenemos que hacer y continuar y trabajar desde casa para que nuestros hijos continúen con el español. Es fundamental, fundamental. Además de que tiene muchísimos beneficios ser bilingüe. Muchísimos, muchísimos. Retrasa, está probado que retrasa el deterioro mental a la hora de viajar, a la hora de encontrar trabajo, a la hora de aprender otro idioma. Es maravilloso. El ser bilingüe es una buena, pues, una buena cosa. ¿Cuáles son algunos de los métodos que podemos utilizar o que pueden utilizar los padres para alcanzar esa meta de que sus niños sean bilingües? Pues mira, hay tres métodos principalmente. Lo POL, que es One Parent, One Language, es decir, un adulto en casa habla un idioma, el otro, español, uno y el otro inglés, siempre ahí. Luego, time and place, que es elegir un momento en el cual se habla cada idioma, por ejemplo, de lunes a viernes se puede hablar inglés y los fines de semana solo español en casa, o también el idioma minoritario siempre en casa. Es decir, en este caso sería el español siempre obligatorio. Pero nosotros como padres tenemos, vamos, con cuatro cositas y muy rápidamente os puedo mostrar ahora mismo qué podemos hacer. Mira, podemos poner simplemente lo que son pequeños cartelitos así, como lávate las manos en el baño, para que los niños lean, o cepíllate los dientes. Ellos mismos los pueden hacer para practicar. Podemos hacer también, mira, recetas de cocina, que también para que practiquen. Una cosa también que les da autonomía, y esto lo tengo yo pegado en la puerta de mi casa por dentro, has hecho tu cama, has hecho tus cosas, bien, pues entonces ya te puedes ir al colegio. Podéis poner post-it, sí, post-it con el nombre de las cosas y pegarlos en los objetos de casa. Dejarles mensajes, lo que es en la lanchera, a los niños. La lista de la compra, nos pueden ayudar en eso. Luego otra cosa, el frigorífico. Mira, en las bandejas podéis colocar las cosas y los niños pueden poner en ambos idiomas. Queso, cheese, para identificarlo. Y otra cosa también súper chula que se puede hacer, aunque da un poco de pena, en algún libro viejo que tengáis, los niños pueden aprender tachando a construir nuevas oraciones. Y así, si se aburren de lo que es el lápiz y el papel para escribir, esto es otra forma de redactar. Me encanta, qué tips tan maravillosos, profesora. ¿A qué edad es mejor empezar a hablarles en los dos idiomas? Pues la verdad es que, a ver, nunca es tarde, pero cuanto antes, mejor. Y otro tip que se me ha olvidado que quiero comentar antes de terminar con vosotros es que por las noches lo ideal sería cuando les ponemos a dormir, sobre todo cuando son bebitos, sí que estaría muy bien que escucharan un cuento, ponerles un CD, un audio, no canciones que se nos revolucionan, pero sí que ponerles un CD con cuentos clásicos y queráis que no, sí que van a aumentar el vocabulario. Y por supuesto, bueno, la televisión, las aplicaciones, libros, juegos de mesa, todo eso, vamos, desde luego. Hay que ponerle las cosas fáciles y a su alcance y tenemos que mantener el bilingüismo. Me encanta, excelentes consejos, profesora María Cerezar. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Gracias a vosotros. Un saludo enorme y un abrazo desde España. Abrazos hasta España. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.